fuerza que ya me voy a rendir. Dios, dame fuerza que siento que yo ya perdí. Y no, 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 no sé pa' dónde voy. Sigo parado esperando a que ella diga algo. Y no, si algún día ella me amó. Ya no pienses tanto, claro que ella te amó. Solo fue un colapso, un rato. Que tal vez ya no para ti. Lo importante es que sea feliz y que de mí yo sigo aquí. Yo también quiero ser feliz. Estando para ti, hoy sigo 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 estando para ti. Sigo estando para ti. Kevin Carr es como un sobrenombre que me puse ya a mediados de secundaria. Supuestamente en mi familia está la historia de que nuestro apellido real es Carr y que viene de Alemania, que una persona de Alemania se vino hasta acá a México por la guerra, se casó con una chihuahuense, pues tuvieron su familia, pero pues por término así como por problemas de políticas aquí en México lo tuvieron que cambiar a Carlos. Y cuando lancé mi primera canción, pues en mi YouTube también tenía así como Kevin Carr. Y ya pues decidí dejarlo, ni siquiera la pensé nunca, simplemente lo dejé y ya. Pues crecer en Chihuahua sí fue una gran influencia para nosotros en todo el ámbito que conlleva todo esto de la música. Pues crecer allá junto con Brian fue desde los paisajes que hay, desde la música que se escucha, todo eso nos ayudó a formarnos a nosotros en este momento. Cada momento que he vivido allá siento que me ha ayudado demasiado a formarme pues como quien soy ahorita. Colapso es una canción que escribí allá, creo que a finales del 2018, y acaba de tener cierto sueño que me dejó pensando mucho y pues que me dejó el sentimiento, ¿no? Entonces me desperté y agarré la guitarra así simplemente y me puse a sacar así como esos acordes que te digo, me puse a sacar la melodía y la letra que básicamente yo estoy seguro que lo escribí como en media hora o menos. Y hay una banda que me gusta demasiado que se llama Of Monsters and Men,
Y me definió demasiado en la secundaria y siempre quise meter trompeta porque ellos metían trompeta en sus mejores canciones, ¿no? Odias todita esta ciudad. Si lo haces, recuerda estar aquí. Y no es mucho, no soy tan distinto a los demás, mi niña. Pero si te vas, recuerda estar aquí. Oh.
Toda esta ciudad es una canción que retrata un poquito cómo esta chica está un poco harta de toda la ciudad en la que está viviendo, cómo su alrededor la ha lastimado demasiado y cómo la ha hecho sentir, pues, querer largarse de ese lugar para siempre y nunca volver, y la ha hecho asegurarse de que nunca va a poder vivir bien ahí. Entonces yo a ella le estoy escribiendo esta canción y le estoy diciendo que si necesita irse de la ciudad algún momento, pues yo igual voy a seguir estando para ella. Y es una carta, pues sí, es una carta sobre romance, de escribirla así como siempre va a estar aquí, pase lo que pase, te vayas a donde te vayas, sientas lo que sientas, yo voy a estar ahí para ti. Mucha gente piensa que San Lucas, mi canción pues viene de Cabo San Lucas, pero pues no es así. San Lucas es un pueblo que está allá en Chihuahua, es un pueblito chiquito allá de Meoqui, Chihuahua, y de ahí es mi familia paterna. Entonces siempre que voy a San Lucas me siento muy tranquilo, me siento muy relajado y me ha hecho tenerle un cariño muy gigante a ese pueblo. Entonces allá por 2019 decidí escribirle un álbum entero, empezando por la canción San Lucas, y pues así es la historia. No es de Cabo San Lucas, es de San Lucas. El verso grita y ponte ya a vivir fue como un momento en el que digo, ya, o sea, ya deja todo lo que esté pasando mal, ya deja pues todos esos problemas que se están formulando en la cabeza, simplemente déjalos a un lado, son problemas que tal vez ni siquiera son reales, que simplemente te los estás creando tú mismo. Y siento que también fue como un momento en el que escribí sobre mí mismo en ese versito ahí, pues grita y ponte ya a vivir es como un indirecto también para mí mismo. Todos hemos estado así con esos problemas de depresión, de ansiedad, y de vez en cuando uno necesita animarse a sí mismo, pues uno se anima con música. Ponle que si yo escribo una canción hablando de mis problemas de ansiedad, tal vez voy a seguir teniendo ansiedad, pero me siento mucho más liberado al poder plasmarlo y de poder plasmarlo de una forma en que me gusta. Entonces, a mí me sirve demasiado la música.
desnudar tu alma y dedicarle una canción. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Toda tu mirada me demuestre tu amor. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Es todo. Está. Gracias. Fuerte aplauso, por favor. Gracias. Brillante. Muchísimas gracias. Sí, no, bro. Gracias a ti. Gracias.